Yo no soplo si no soplas tú. Yo no soplo si no soplas tú. Pasamos esa estatua de Thor antes con la barca, al salir de la cueva de la bruja. ¿Y esa qué dirección es? Es media mañana. El sol está ahí, así que... Eso es el sur. ¿Suroeste? Bien. ¡Allá vamos! ¡Drogur! Así se hace. Aún no. Cuando quieras. Kevekia. Había que intentarlo. Estas tampoco sé leerlas, pero son diferentes a las demás. Sigo sin poder leerlas. Anda, mira. La magia de la bruja aún cubre esas varas de desdén. Nos ahorrará tiempo. Conozco un sitio en el que puede haber tesoro. En Midgar hay un templo abandonado que un enano amigo mío convirtió en su almacén personal. Está lleno de tesoros de toda clase que reunió durante sus viajes por los reinos. ¿A través de los reinos? ¿A cuáles fue? ¿Qué recogió? Fafnir era un coleccionista agresivo, llamémoslo así, de artilugios mágicos. Cuantos más tenía, más deseaba. Ningún reino le parecía peligroso, ninguna reliquia arriesgada. Incluso se aventuró en Niflheim para buscar una piedra de afilar. Sería una buena piedra de afilar. ¿A dónde va esta historia? ¡Ahora lo verás! Resulta que tengo una piedra de acceso al almacén de Fafnir. Quizás encontréis algo útil allí. Bien. Gracias, Sindri. No las merece. Y si encontráis la piedra de afilar, pues... sería estupendo que me la trajerais. Os aconsejo precaución si vais al almacén. Estuve allí hace más de un siglo y está lleno de todo tipo de inmundicias. ¿No se molestará si le robamos sus cosas? ¡Oh! ¿Qué va? ¡Está muerto! Eso creo. Ah, disculpa. No tienes que disculparte. Estas cosas pasan cuando se viaja de reino en reino recogiendo objetos impagables que no le...
Esos lobos parecen enfermos. ¡Qué asco! Atreus, sígueme. Enseguida. Padre, ¿crees que ahora podré llevarla? No. Pero... He dicho que no. Que esculpió la cara en la montaña. Tú lo sabrías mejor que yo. Gracias. Mira dónde pisas. Los descuidos pueden retrasarnos. Vale. Ahí está el aliento negro otra vez. ¿Qué hacemos ahora? Ver si la bruja tenía razón. ¡Funciona! Tenía razón. Venga, vamos a terminar. Está bloqueado. Pues trepamos. Madre decía que antes de que desapareciesen, los gigantes visitaban las montañas de Midgard. ¿Desaparecer? Sí, parece que un día decidieron marcharse. Nadie sabe por qué. Es posible que volvieran a su hogar. ¿A Jotunheim? Puede ser. Quizá la cara de la montaña sea un homenaje a un gigante importante. ¡La boca! ¡Lo logramos! Más aliento negro. No recuerdo historias de un gigante con cabeza de ciervo. ¿Quién será? No hay paso, pero sí un cuenco de arena. ¿Qué dice? Ni bestia de hierbo temeroso, ni árbol inmóvil oyen mi voz. El suelo, chico. Eso no significa nada. Falta algo. ¿Crees que hay un segundo cristal de luz por aquí?
Bien, allá vamos. ¡Liosta! Casi listo. ¿En una cueva? ¡Qué raro! ¡Liosta! Este lugar debió de ser valioso para los gigantes. Es como si nos pusieran a prueba. Parece correcto. ¡Liosta! Nada de... ¿Es la respuesta? Libertad. Sí, funciona. Venga. Voy. Frelsa. ¿Qué hace? Ah, pensé que habría un puente. Tus gigantes quieren probarnos más. Hay un cristal en ese soporte. ¿Lo enciendo? ¡Liosta! Eso ayuda, ¿no? Habrá que bajar para subir. Los pasajes son pequeños para un gigante. ¿Por qué te ríes? Siempre soy serio. Lo olvidé. Madre decía que nunca te interesó la historia. Los gigantes son una raza, como los elfos y las uldras. No es que sean grandes. ¿Y la serpiente del mundo? Vale, en su caso, gigante significa enorme. Pero solo hay una. Oh!
esto ya está. Chico, otro cristal de luz. Son muchos cuerpos. Dime lo que ves. Bueno, parecen hombres, no gigantes. Correcto, ladrones de tesoros. ¿Ves las trampas? Sí, afortunadamente saltaron todas. Agradece que sigan muertos. ¡La estatua! ¡Hemos pasado! ¡Liostas! Léelo. Sí, señor. Oh, este es Durathror, uno de los cuatro ciervos del árbol del mundo. Se supone que protege la entrada a Jotunheim mientras los gigantes duermen. ¿Seguirá allí? No lo sé.
Chico. Sí, señor. Ya he visto esa lengua antes. ¿Por qué ocultarían una biblioteca? Ha estado bien, ¿no? Correcto. ¡Liosta! ¡Matro! Así se hace. ¡Liosta! Lo siento, no. Busquemos cómo subir. Oh, la cima más alta de los reinos. ¿Sabría madre que era la montaña del gigante? No, su deseo ha sido más complicado de lo que ella pudo imaginar.
Es un nombre. Hraeslir, creo. Significa terror. ¿Qué es eso? Qué extraño. Hay una vela como envuelta en piel de animal y con una cuerda. ¿Algún tipo de farol? Pero sin mecha. No nos sirve de nada. Ya nos ilumina el Bifrost. Vaya, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? Una mina. Y si esta garra llega a la cima, la meta está cerca. Muy bien, ¿cómo la usamos? Parece que sirven para enrollarles algo. Esa garra tiene que funcionar de alguna forma.